Mientras tanto, como le mencionamos, ya fue aprobado por el gobierno estatal de California el aumento en los precios de la gasolina. Y como le prometimos, Michelle Rodríguez tiene reacciones y más detalles. ¿Qué fue lo que te dijeron, Michelle? Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Con un triunfo inminente, los legisladores de ambas cámaras del estado de California aprobaron la propuesta de ley SB1 que aumentará el impuesto al galón de la gasolina en aproximadamente 12 centavos y a los registros anuales de los vehículos en el estado dorado. Esta iniciativa fuertemente respaldada por el gobernador Jerry Brown, asegura que los fondos generados serán para el mantenimiento de las vías de transporte y nuevas infraestructuras. Y aunque la medida no ha sido firmada, los automovilistas ya pronostican cómo el incremento les afectará. Definitivamente va a afectar mucho más, porque como quieran que sean centavos, hay un aumento. Yo eliminaría probablemente la comida rápida, ya que se gasta mucho. Yo pienso que es una buena medida porque se aseguran las calles y se evitan accidentes. Analistas estiman que este aumento afectará más que nada los bolsillos de los más pobres, lo cual podría causar consecuencias políticas para aquellos que aprobaron esta medida. En Van Nuys, Michelle Rodríguez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.